Amigos y amigas de Tu Día, muy buenos días. Gracias por sintonizar este domingo 22 de mayo, el programa matutino más completo de la televisión, Tu Día. Cada vez más personas se despiertan desde tempranito los domingos. Así es, gracias a las personas que recomiendan el programa, lo cual nos da muchísimo gusto y nos motiva a seguir preparando los mejores programas para todos ustedes. El equipo de Tu Día obviamente está muy entusiasmado, pero también es consciente de la responsabilidad tan grande que tenemos como programa de entretenimiento y también como formadores. Por eso nuestras secciones promueven los valores, la cultura y la armonía social. Y es que el día de mañana estaremos celebrando el Día Mundial de los Medios de Comunicación. Es por esto que David Mendívil dedicó su sección Rostro Social de la Semana a tan importante labor. Acompáñenos para iniciar nuestro programa. Cuando hablamos de medios de comunicación, usualmente nos vienen a la mente las grandes cadenas televisivas, los periódicos y la radio. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en los efectos que produce la información que recibimos de los medios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos da a conocer que el 90% de las casas en el país tiene televisión. Desde luego que es un número importante y de alguna manera garantiza que la mayoría de la población esté informada. Pero nos encontramos con que el estado de Durango está por encima del porcentaje nacional al tener televisión el 93.1% de los hogares. Nuestro país es el que cuenta con más casas que tienen televisión de paga en América Latina con 10 millones y medio, por encima de Brasil que tiene 9 millones 800 mil televisiones y Argentina con 7 millones 900 mil usuarios. Es impresionante saber que tan solo en el último año la televisión privada en México creció un 25%. Estos datos son importantes, ya que el abanico de opciones para ver diferentes canales es muy amplio. Pero también es cierto que nuestros niños tienen acceso a ello y no toda la programación es apta para ellos. Desde luego que la violencia también ha invadido los noticieros televisivos y las primeras planas de los periódicos, más allá del convenio que hicieron más de 700 medios de comunicación con Iniciativa México el pasado 24 de marzo, de no difundir los hechos violentos. Vemos que aún siguen apareciendo fotografías muy explícitas en los periódicos, de tal manera que ese compromiso muy probablemente haya quedado solo en eso, en compromiso de buena fe. Justamente estamos en el marco de la celebración de la libertad de expresión, pero también debemos reconocer que los medios de comunicación en nuestro país están teniendo problemas para expresar libremente sus ideas y la misma información, ya que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo desde el año 2000. Según la organización Freedom House, México no tiene libertad de prensa, al igual que Venezuela y Cuba, pero es necesario hacer la diferencia, ya que en esos dos países es más por presión política y en el nuestro existe un fenómeno diferente, la autocensura y la impunidad. Quizá el principal reto para el periodismo es combatir el temor, lo cual no es sencillo si vemos que el 2010 y el 2011 han sido los años más crueles para el periodismo. Con 16 desapariciones de periodistas, 13 no han sido encontrados aún. Los retos de los medios de comunicación seguirán siendo muchos, pero se debe de cuidar especialmente la honestidad, la veracidad, el correcto uso de la información y, sobre todo, el buscar también formar la conciencia de nuestra sociedad.